Obviamente en la calle, pero en este último fin de semana largo, estamos hablando desde el 31 hasta ayer, crecieron los casos de contagios en 27.000. 27.000 nuevos contagios hubo en este fin de semana largo y obviamente las alertas se dispararon. Hay reuniones en el gobierno, hay reuniones con los gabinetes de ciudad y de provincia para ver cuáles van a ser las próximas medidas. Se sospecha o se presume que se va a tomar la decisión de los toques de queda nocturnos, pero mientras que esto sucede, comenzó la campaña de vacunación, comenzaron también las polémicas y las críticas, que nuestro país no escapa a todos los países del mundo que tienen polémica acerca de la vacuna, pero queremos saber qué es lo que está sucediendo con estos. Recordemos que el presidente Alberto Fernández había prometido 20 millones de dosis. O sea, eran 10 millones y pico en enero y otro tanto en febrero. Y hasta ahora solamente vimos un embarque de 300 y pico de mil. Vamos a ir con Adolfo Rubinstein a hablar. Él es exministro de Salud de la Nación, secretario de Salud de la Nación. Y está en línea con nosotros. Adolfo, ¿cómo te va? María Julia Oliván te saluda. Hola María Julia, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes. Bueno, muchas gracias igualmente. Adolfo, ¿qué perspectiva tenés sobre lo que está pasando con el plan de vacunación? O sea, las dosis que se distribuyeron son muy pocas, ¿no? Para lo que es nuestro país, para los contagios que hay. Y tampoco tenemos información acerca de cuándo llegarían las próximas dosis, si se compraron, ¿no? No hay mucha información sobre este tema que es central, ¿no? Sí, es cierto, no hay demasiada información. Lo que llegaron son estas 300.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik, que ya, bueno, se están aplicando y administrando en todo el país, pero que, por supuesto, es una vacunación, casi diría yo, testimonial, obviamente para los trabajadores de la salud, los que están en la primera línea de fuego en la lucha contra la pandemia, pero que de ninguna manera alcanza para siquiera comenzar a ver la reducción de los contagios debidos a la vacuna. ¿Cuántas dosis serían, serían las estimadas para que ocurra eso? Para decir, bueno, a ver, con esta cantidad de dosis circulando en la Argentina, dándose en la Argentina, ¿estaríamos pudiendo modificar la tendencia que vemos en los números? Mira, en principio te diría que para que uno comience a ver la reducción de la circulación viral, tenemos que tener una inmunidad que alcance por lo menos al 60% de la población. Estamos hablando de 30 millones al menos de dosis, lo cual estamos hoy muy lejos. Si bien es cierto que el gobierno ha anunciado que tiene comprometidas aproximadamente 15 millones más de dosis de la vacuna Sputnik y otras 20 millones de la AstraZeneca, aún con todo esto no alcanza para cubrir 2/3 partes de la población argentina, que sería lo necesario para comenzar a ver un freno a la circulación viral y una reducción del número de contagios. Así que obviamente el gobierno tiene que seguir insistiendo en buscar acuerdos comerciales que permitan conseguir aprovisionarse del número de vacunas suficiente, porque además hay una competencia global inmensa. Sí, totalmente. No, y además hay que ver cuál es la vacuna que tiene el nivel de producción necesaria para poder cubrir las dosis oportunas. Esto también es otro tema. Exacto, ese es el punto en realidad, porque digamos, todas las vacunas han, todas las empresas farmacéuticas, incluyendo gobiernos como el gobierno ruso, han reducido sus estimaciones de producción. Justamente porque, bueno, eran muy optimistas y las etapas iniciales requieren la puesta a punto de las tecnologías y de las líneas de producción, y esto se ha visto, digamos, reducido, por lo menos en lo que, digamos, en las últimas semanas del año pasado y los primeros meses de este año, con lo cual, digamos, la vamos a ir corriendo de atrás, eso está claro. Y por eso es tan importante focalizarse en la estrategia de comunicación para, digamos, enfatizar, digamos, lo que es la comunicación de riesgos. O sea, no podemos atenernos a que la vacuna va a solucionar esto, porque la vacuna recién lo vamos a poder lograr hacia probablemente el último trimestre o cuatrimestre de este año, pero no antes.
¿Y qué pasa con lo que se llaman grupos etarios, ¿no? Ahora conocemos que los últimos números se ha disparado este grupo etario entre 20 y 30 años, pero también me pregunto qué va a pasar con los niños, si es posible que haya que ellos también sean un factor de riesgo. Me pregunto por el inicio de las clases. ¿En qué se sabe científicamente sobre esto? Mira, por ahora lo que sí se sabe es que está bajando la edad, pero la edad estamos hablando de los jóvenes. Claro. Los niños y adolescentes, la tasa de infección es bajísima, muy baja. Uh-huh. Y en general son casos leves cuando existen. Y no parece que, por lo menos hasta ahora, no parece que sea un grupo que esté prioritariamente afectado. Sí los jóvenes y los adolescentes, y esto tiene muchísimo que ver con, los hábitos y costumbres y sobre todo la baja percepción de riesgo claro. que tienen. Y esto, y el verano y las salidas y las reuniones clandestinas, etcétera, que lo que, en la medida que no se enfatice y no se profundice la comunicación de riesgos y las conductas solidarias, que esto no es decir que hay que usar barbijo, que hay que mantener distancia física, que hay que evitar aglomeraciones, que hay que proteger al prójimo, sino estrategias mucho más inteligentes para ver cómo se llega a ese público, cómo se llega a los jóvenes. Y ahí es donde creo que está fallando el gobierno en su estrategia de comunicación. Bueno, justamente Alberto Fernández, creo que tenemos un tape, Vane, para que me digas. Claro que sí, porque habló acerca de la vacuna y quiero compartirlo con vos, Adolfo. Escuchá lo que decía el presidente hace poquito en radio. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar al quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Existe. Y nadie quiere en la Argentina que eso pase. No queremos, pero ¿vos lo ves como algo posible? ¿Hay algún caso en el mundo que haya estado todo paralizado tanto tiempo y vuelva a paralizarse después de la segunda ola? No, es que ese es el problema de la Argentina, que tuvimos confinamiento tan prolongado y el hartazgo social es tan mayúsculo, más allá de la necesidad, por supuesto, de sectores mucho más vulnerables, más pobres, de salir a buscarse su sustento, el hartazgo social es enorme. Claro. Con lo cual, en este momento, las chances de que se cumplan adecuadamente las restricciones, las prohibiciones, que son las medidas fundamentales que el gobierno ha impulsado en nuestro último tiempo, son realmente bajas. Y eso es lo más preocupante. Cuando el gobierno dice, yo creo que hay como dos alternativas. Por un lado está lo que son las estrategias de acentuar las prohibiciones, las restricciones, lo que se está hablando ahora del toque de queda nocturno, los bloqueos de circulación, que como estrategia han sido las que han, el gobierno ha tenido y ha mantenido durante muchísimo tiempo. Lo que no ha hecho el gobierno es tratar de ir también por el otro lado y complementarlas con estrategias de comunicación que lleguen a los jóvenes y adolescentes y que de alguna manera hagan que estos internalicen comportamientos sociales solidarios. No es decir, necesitamos responsabilidad social. Claro. Es cómo hacerlo. Yo entiendo que el gobierno tiene que tener y debe tener comunicadores inteligentes y más sofisticados que permitan hacer campañas más efectivas, porque el problema está ahí. Yo recién escuchaba, la nota previa donde decías no alcanza la policía bonaerense para controlar el acceso a las playas y controlar a toda la gente. Y obvio que no van a hacer. Porque no es la única manera. No puede ser que todo se base en la vigilancia, en las cosas, de arriba hacia abajo autoritarias y las prohibiciones y restricciones. Sobre todo cuando la gente está, sobre todo los jóvenes, que tienen bajísima percepción de riesgo, están repodridos. Entonces, no digo que esto no tenga que hacerse, porque por ahí llegado a un punto hay que hacerlo. Claro. Pero esto no puede hacerse como único recurso. Totalmente. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias por salir en PM. No. Gracias a vos. Hasta luego.